estamos en un cuarto. Cuarto, quinto, sexto, séptimo. Milenio. Como hemos dicho antes, vamos a hablar de las pirámides. Las pirámides muy jodidas. Muy jodidas. Egipcias. Si no bebes. Egipcias. Bueno, a ver. Primera teoría. A ver, ¿qué opina usted de las pirámides? ¿Qué pasó con ellas? ¿Quién las construyó? Hay teorías, hay muchas. ¿Quién las ideó? Hostia, tú. A ver, vamos a ver. Las teorías afirman en las cuales, primero, creían los gilipollas de la vida, creían que antes, por las épocas antiguas, se ven solo ya aviones, ¿cómo de esas gilipollas cree eso, sabes? Yo. No. Hay que ser muy tonto para creer que en las antiguas civilizaciones se han hallado restos de... A ver, maquetas ahí de metal. A ver. Que sí, coinciden con las de los aviones actuales. Los cazas. No había bichos ni nada parecido a eso. ¿Por qué estaba eso ahí? Lo único que me creo... ¿Qué explicación le da usted a eso? Lo único que me creo es... No. Es una cosa. Contésteme. Sí. ¿Por qué estaban esos bichos? Le creo. Ah, bueno. He visto... Bello, sí. En el capítulo de la Biblia, en el del rey Salomón. Espérate, que te veo una hostia de mano. En el del rey Salomón, en el cual el rey Salomón se enrifaba. No. Construía pirámides. Viajaba de un punto a otro. De un punto a otro por cosas que volaban. Que volaban y a ver. Lo más curioso. En pillo. Lo más curioso es que la gente que decía que volaba eran formas de platillo. De platillo volante. La gente que no se lo cree. ¿Qué me dice? En plan. ¿Y quién violaba? O sea, un astro. ¿Quién volaba en ella, coña? ¿Quién volaba en eso? Si no me dejas hablar, no hablo. Salomón, que era el rey. El rey Salomón, chaval, partió un niño en dos. Sabría lo que hacía. Sabría hacerlo. Entonces, el rey Salomón. Oye, ese tío. El rey Salomón que le pagaron, ¿no? ¿En qué? En Yenes, tío. En euros americanos. A Judas, ¿en qué le pagaron? Vamos a desviarnos del tema porque... En sexo de Jesucristo. En Yenes, tío. Bueno. A Judas le encontraron en los bolsillos de... Están muertos. Yenes, tío. No sé quién sería el gilipollas que diría... ¡Pero pagó yenes chinos! Lo de los yenes pero chinos. Se encontraron. Los yenes chinos... Os desviáis del tema de las pirámides. Pero es que las pirámides empalmamos... Empalmamos con el tema de las pirámides. Una pausa, vamos a ver. Estamos hablando del rey Salomón. El que vio un objeto volante, un objeto... Un pájaro. Cojones, tú, me des esto. Que lo metes en el vaso. Un objeto volante. Eso. En el cual había. Platillos, ¿dónde? ¿Dónde? Por el mercurio. Mercurio. Sí, era un mercurio. ¿Tú no te has visto el documental o qué? ¿Cómo se va a volar el mercurio? ¿Qué pasa? Que si el mercurio se vuela. Sí, vuela el mercurio. ¿No te has visto el documental? No te lo has visto, ¿no? ¿Eh? El pelo es para arriba de que dice toda la verdad. El que comenta la jugada. El que cobra, jugada. El que cobra el exactamente. El que comenta la jugada. Mira, ahí está. No, ese no es. No es, pero es igual de feo. El cual comenta la jugada y dice. Voy a ir poniéndolo. Exacto. Tú mientras hablas. Exacto, el cual ya, comenta claro. Comenta que esas naves podrían estar hechas de mercurio. Un metal que a veces es líquido. A la vez es líquido. Y a veces ya es chino. El cual transmite la electricidad. Podría hacer que ese objeto volante. Objeto volante,
volara de un sitio a otro. ¡Una mierda con un piano! Ahí lo que hace que vuele es un... ¡Oye, María Magdalena! ¡Puto extraterrestre! Un extraterrestre que viene del cielo. ¡Que viene del cielo! Y hace que... que esa mierda vuele de un lado para otro. ¡De un lado para otro! ¡De esto para allá! De un lado para otro. ¿Y por qué tenemos en cuenta ahora a Salomón? Que nosotros no creemos en la Biblia ni mierda. Salomón... ¿Salomón existió? Sí, Salomón... ¿Por qué? El puto amo. ¿Por qué? Porque era el puto amo. Partió un niño en dos. ¿Y sigue vivo? ¡Claro! Ah, ahí está Salomón, Salomón. Ahí está Salomón. Salomón descubrió el primer niño siamés. Ahí está Salomón. Exactamente, exactamente. Salomón, ahí está en nuestros propios ojos el Salomón. Chufa, chufa para allá, que sé que no, puede. No, no, no es, sé es que sea, puede. No es que partía un niño en dos, juntó dos. Y después lo partió. ¡Opa! ¡Tu vida, hombre! ¡Dame pa' acá! ¡Dame pa'! Lo del pájaro. Hostia, puta. Vamos, ¿se ve? Vamos a interactuar con el hombre del tiempo que... ¡Coño, 5 céntimos! ¡Hostia! Vamos a ver aquí el museo. ¡Mira, mira! Aquí donde... las antiguas civilizaciones... Mira, esto se encontró... ¡Quita, coño! Tú no crees en esto. ¡Yo sí creo! ¡Yo sí creo! ¿Se ve? Un chaval con bigote. A ver, aquí se encontró el pájaro. Un prototipo de que parece un pájaro, pero no, porque los pájaros no tienen las alas aquí. No. Se cree que es un prototipo de. Y la cola. La cola, ¿no? No es de pájaro, es de avión. Porque tiene un estabilizador. Mira, esto, mira, esto, mira. Los pájaros. Un pájaro en la puta vida. No está. Puta vida. O sea, esto se encontró hace. Un objeto de hace un huevo de años. Un huevo, un huevo. Esto se cree que los aliens vinieron a enseñarlo. Sí. Y este prototipo es parecido a los aviones de hoy en día. Sí. Ahora van a hacer uno de radiocontrol, espérate. Sí. Mientras vamos a ir, vamos. Sí. Venga. Vamos para allí, vamos para allí. Yo creo todo lo que creo. ¡Oye, no, chico! Por culo, hombre. No me quiero. Bueno, oye, pues. Debe haber el céntimo también. Hostia, los hielos de aquí son muy jodidos, eh. Joder, parecen un clavo, tronco. Parecen clavo los hielos, eh. Macho, joder, macho. Oye, en el chino. Oye, en el chino. Calla. Oye, en el chino. Están haciendo aquí la. La maqueta escala 1, 2, 1, 1. No, no, no. 2-1. O más. Bueno, más grande, hostia. O más. Oye, en el chino. Oye, en el chino. Bueno, en la cual se ve que el aire pasa a través de la maqueta. El bicho está bien hecho. O sea, pero no es que no es que fuese un. Lo que no sabéis. Un hombre de la caverna. Lo que no sabéis. Estaba bien hecho. Exactamente. Este pájaro se puede entró donde los mayas. Donde los mayas no hay perdido. Joder, que en el chino. No hay perdido donde los mayas. Aquí, ¿qué cojones? ¿Qué tiene el calvo ese? Esto parece que lo ha hecho un niño hoy. No. Mira, mira. Parece la avioneta esa asquerosa donde. Una, la no, tira, se cae todo por culo. Es un planeador. Es un prototipo de un planeador. Exactamente. Que lo hizo John Hammond. ¡John Jamón! Ah, bueno, también. Conocido como jamón, se encontraron jamón, que faltaba una pieza. Faltaba la pieza donde. Porque si no, no podía volar. Pero ojo. Pero hay marcas que dicen que ahí está. Ojo, claro. Hay marcas. Esa. Aquí, donde se dice, ojo, ahí había algo. Podría estar la pieza que falta. Podría haber un yen chino.